Hey, ¿qué tal, fanático? Espero que estés disfrutando del wrestling, aunque bueno, como fanáticos no podemos disfrutar en este momento del wrestling en su totalidad, ya que es bien sabido que en este momento Scott Hall, Razor Ramon en WWE, está batallando por su vida en un hospital después de haber sufrido 3 ataques al corazón. Esta leyenda de la WCW, de la WWE, quien era prácticamente único en su clase y siempre lo ha sido hasta ahora. No conozco un personaje que haya sido tan bueno en mantener el kayfabe o ser de los más cool que siempre ha sido dentro del wrestling, junto con su facción, la NWO, que para mí siempre fue uno de los más importantes de ahí. Incluso para mí más que Hollywood Hulk Hogan, no por desmeritar lo que hacía el Hulkster, sino porque Razor Ramon, Scott Hall, siempre tenía una forma de llamar la atención de todos. Yo no viví la época de la New World Order, ya lo vi cuando estaba en WWE, cuando fue la WCW a WWE, pero obviamente tenemos WWE Network para rememorar, para ver las cosas grandes que hicieron en su momento y que él hizo en su momento, como esa lucha espectacular en WrestleMania 10 contra Shawn Michaels, que la verdad es una lucha que puso en el panorama del mundo las luchas de escalera para poder ser después, de poder sacarle provecho más adelante. La facción de la NWO, como bien ya lo comentaba, era una de las facciones más predominantes, si no es la más predominante dentro de la historia del wrestling. Todos aportaban con su granito de arena para ser una facción increíble, tanto Kevin Nash como Scott Hall. Scott Hall también fue una de las superestrellas que nunca ostentó el campeonato mundial de WWE ni de WCW, nada. Pero tampoco necesitó de dichos títulos para catapultar su carrera, eso es algo que es impresionante. Sin embargo, ostentó el campeonato de la WWC en Puerto Rico en 2 ocasiones, pero hubiera sido muy bueno ver que él gane los títulos mundiales de alguna de esas empresas en donde estuvo, bueno, grandes empresas en donde estuvo, pero no se le dio la oportunidad. Fue campeón indiscutible intercontinental, eso sí, derrotando a Shawn Michaels en esa lucha de WrestleMania 10, pero de ahí solamente él pasó a formar parte de todos estos stables en donde sin él no hubiera sido lo mismo. Parte fundamental de la creación y de la proyección de todos esos stables. Está batallando en este momento por su vida, pero prácticamente es algo ya que no va a poder dar vuelta atrás. Scott Hall va a fallecer, va a morir, y es una pena grandísima para el mundo del wrestling. Sabemos de buena mano, obviamente sabemos de buena mano que de él mismo, que en su momento tuvo muchos problemas con el alcohol, con las drogas. Se separó de su esposa en el año 1998. Y hay un documental que lo avala, donde él mismo aclara, donde él mismo lo dice. Es parte del vuelo del infierno también, donde él prácticamente quedó inconsciente después de beber tanto y tanto alcohol que tenían dentro del avión. Pero bueno, esas son cosas que prácticamente lo llevan a esta situación tan crítica, de la cual no es la primera vez, porque él ya había tenido quebrantos en su salud. Y bueno, los errores del pasado son cosas que nos llevan a pasar factura más adelante, ¿verdad? En nuestra vejez o en nuestra adultez. Pero estamos acá para celebrar el legado de él, el legado. Aquel legado que se mantiene vivo de muchas facciones, no solamente la NWO, sino también parte de los Outsiders junto con Kevin Nash, The Outsiders. También The Click junto con Triple H y Shawn Michaels. The Click junto con Shawn Michaels, me parece que es una superestrella que se mantuvo tan versátil, pudo acomodarse a cualquier stable o a cualquier promo. Siempre se mantuvo tan pero tan arraigado a su personaje, jamás salió de él, y eso es algo que nos falta, que les falta actualmente a las nuevas generaciones. Alguien que vivía muy bien ese kayfabe, y alguien que vivía muy bien su personaje. Así es la vida, lastimosamente. Voy a leerles en este momento una carta que puso Kevin Nash en Instagram, la cual está obviamente en inglés, pero se las voy a traducir en este momento, que es bastante, bastante penosa. Scott está con soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, suspenderán el soporte vital.
Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste. Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quién nos gustaba o quién nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con el suave Barry Blonde cambiamos la lucha libre tanto en contenido como en pago para aquellos, muchos que no nos gustaban. Éramos los outsiders, pero nos teníamos el uno al otro. Scott siempre sintió que no era digno de la otra vida. Bueno, Dios, por favor, tenga algunos palillos dorados para mi hermano. Mi vida se enriqueció con su visión de la vida. No era perfecto, pero como siempre decía, la última persona perfecta que caminó por el planeta la clavaron en una cruz. Mientras nos preparamos para la vida sin él, solo recuerda que se va un gran tipo. No verás otro como él otra vez. Nos vemos en el camino, Scott. No podría amar a un ser humano más de lo que te amo a ti. Muchas superestrellas de la WWE han estado lanzando sus palabras de aliento hacia Kevin Nash, hacia su familia, al propio Scott Hall, obviamente, sus oraciones. Pero lo que dice Kevin Nash es algo que no va a dar marcha atrás. La familia va a llegar, lo va a desconectar y lamentablemente él va a fallecer. Pero él va a quedar acá. Va a quedar acá con nosotros. De mi parte, es para mí el mejor miembro de la NWO, de la New World Order. Es brutal. Él siempre fue espectacular. Su personaje, su gimmick, su forma de caminar, su forma de hacer la entrada, la forma de realizar sus movimientos, la forma de no dejar atrás nunca su personaje dentro del cuadrilátero, saliendo del cuadrilátero, estando en el backstage, estando en todos lados. Es realmente impresionante. Un luchador entregado realmente a la causa del entretenimiento, a la causa de siempre mantener la calidad por encima de simplemente hacer un trabajo, sino más bien mantener la calidad siempre, ¿no? Impresionante, impresionante. Y me quedo con las últimas palabras que dijo él en la inducción al Salón de la Fama de WWE en el 2014. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Vuela alto, Scott Hall, grande entre grandes. Créeme que no va a haber alguien más como tú dentro de esta industria. Y te vas, pero nos deja nuestros corazones, nuestra mente muy, pero muy colmada de tus grandes hazañas y de tu gran talento. Muchísimas gracias por todo, Razor Ramon, Scott Hall, vuela alto, hermano. Descansa en paz, descansa en paz. Y solo recordando que las leyendas nunca morirán. Legends never die. Un gran abrazo a todos y como siempre les digo, que disfruten del wrestling. Bye bye.